Nuevamente, yo creo que podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Mirando hacia atrás en este año, puedo ver la fidelidad del Señor que nos ha permitido congregarnos todo este año, nos ha permitido que desde este púlpito se predique su palabra todo el año para exhortarnos, para alimentarnos, para guiarnos conforme a la voluntad del Dios, conforme a su palabra. Y bueno, hoy sabemos que es este último domingo del año, esta última predicación. Pero antes de que iniciemos con esta predicación, les voy a invitar que cerremos nuestros ojos y vamos a pedir a Dios por esta predicación, mis hermanos. Señor, cuántas gracias te damos porque has sido fiel con nosotros día con día. Tus misericordias han sido nuevas cada mañana. Has visto por nuestras vidas cada día, nos has fortalecido, nos has provisto de tu amor, nos has provisto de esa salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Pero venimos ante ti con un corazón humilde, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Pero venimos ante ti para que tú nos guíes, Padre, que uses a tu siervo, a tu esclavo, en cada una de las palabras que vaya a decir el día de hoy, Señor. Que sean guiadas por tu Espíritu Santo, Señor. Permite que esa palabra se esparza, Señor. Que caiga en buena tierra. Que dé fruto a su tiempo, Señor. Confiamos en la palabra y no en el hombre, Señor. Y hoy queremos exaltar y glorificar tu nombre, Padre. Pero ayúdanos a que podamos confiar plenamente en tu Escritura. Podamos confiar completamente en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, Padre. Y sobre todo, en este día queremos glorificarte, Padre. Que al salir de este culto, Señor, podamos decir alegremente, hemos escuchado la voz del Señor y no hemos caído muertos, sino hemos visto su misericordia, su amor y su sustento, Padre. Pero gracias por todas estas bendiciones que nos das, de poder estar aquí reunidos el día de hoy. Te glorificamos y te damos gloria y honra que solamente tú mereces. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a que me acompañen ahí a la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Y ábranlo en el capítulo 5, por favor. El día de hoy vamos a estudiar el versículo 10 y 11. 1 Pedro 5, 10 al 11. Y esta predicación, mis hermanos, la he titulado Esperanza y Fortaleza para Año Nuevo. Esperanza y Fortaleza para Año Nuevo. Estos dos versículos lo vamos a dividir en tres partes, por si gustan anotarlo. Esperanza y Fortaleza para Año Nuevo. Y el primer punto va a ser, vamos a hablar de la esperanza. Vamos a verlo en el versículo 10a, la primera parte. La esperanza. Conforme vayamos avanzando, vamos a pasar al segundo punto, que es la fortaleza, el versículo 10b, fortaleza, y vamos a cerrar con el versículo 11, con el tercer punto, que se llama alabanza. Entonces lo vamos a dividir en esperanza, fortaleza y alabanza, mis hermanos. Sabemos que estamos a unos días de iniciar un año nuevo. Nos hemos estado reuniendo para Navidad, para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero a estos pocos días, toda la humanidad, todo el mundo está celebrando que vamos a iniciar un nuevo año. Y podríamos decir, mis hermanos, nosotros como iglesia, que Dios ha sido con nosotros. Dios ha sido con nosotros a pesar de esos momentos de dificultad, de esos momentos de alegría durante el año, y podríamos decir que Dios ha sido fiel. Nuestro Dios ha sido fiel en todo este año. Nos ha colmado de sus misericordias y bendiciones día con día, mis hermanos. No solamente un momento, sino día y noche ahí ha estado el Señor para nosotros. Mi anhelo, sinceramente, es que con esta predicación, como iglesia y en lo individual, puedas
tener aliento, puedas tener consuelo y fortaleza para este año que viene, no solamente para este año que inicia, sino que esta fortaleza, ese consuelo, sea para todo tu caminar aquí en la tierra como creyente y hasta que podamos llegar a la ciudad celestial, delante de la presencia de nuestro Dios, y podamos terminar esta carrera con gozo. Entonces espero que Dios nos guíe a buscar su voluntad para este año, a que tengamos propósitos de año nuevo que glorifiquen a Dios y que nuestra prioridad sea seguir creciendo espiritualmente y no caigamos en cosas vanas, en cosas terrenales, en cosas que a lo mejor son pasajeras que nos ofrece este mundo. Hermanos, normalmente cuando se acerca el fin de año, es cuando como humanos nos planteamos metas, cuando nos empezamos a trazar objetivos, cuando ponemos esos propósitos de año nuevo que queremos cumplir, decimos, ahora sí voy a empezar con el pie derecho, me voy a poner estos propósitos. Es una época donde nos abrazamos y nos decimos que nos deseamos un próspero año nuevo. A las personas les expresamos nuestros mejores deseos. Buscamos que nuestros sueños y metas se cumplan en este año. E incluso el mundo, mis hermanos. El mundo pone su esperanza en el dinero, en las posesiones, en sus negocios, en sus familiares y amigos, inclusive algunos de ellos en su inteligencia, ponen su esperanza en su salud, en sus fuerzas, su fortaleza, etcétera, etcétera. En eso pone el mundo su esperanza. Yo quisiera preguntarte esto, mi hermano. ¿Qué pasaría si durante el transcurso del año, por ejemplo, llegas a perder tu dinero? ¿Qué pasaría si en este año te roban tus posesiones? O a lo mejor tienes esa confianza con tus familiares y terminas peleado este año con tus familiares. ¿Qué pasaría si tu salud se ve afectada en este año? Si las pruebas y las angustias llegan para probar tu vida durante todo este año. ¿Acaso tu esperanza, tu fortaleza, tu fe se va a desvanecer en este año? ¿Te la vas a pasar este año afligido, desanimado? O a lo mejor puedes llegar hasta estar molesto con Dios, porque no están saliendo las cosas como tú lo planeaste en este inicio de año. Mis hermanos, quiero decirles que no hay mejor fortaleza y esperanza que la que encontramos en Dios y sobre todo en su palabra. Por eso es que hoy vamos a abrir nuestras Biblias. Y qué mejor que podamos tener metas y objetivos que salgan de la misma Escritura, esos objetivos que nos plantea la Escritura. Y sinceramente anhelo que en nuestras vidas pase lo mismo que está deseando aquí el apóstol Pedro para la iglesia que estaba siendo perseguida en esos tiempos. Ese es mi verdadero anhelo para cada uno de nosotros en este año. Pero para que analicemos un poquito el contexto, ya que no hemos estado estudiando esta carta, les voy a mencionar algunos aspectos de qué es lo que estaba pasando esa iglesia en esos tiempos. Cuando Pedro escribió esta carta, la iglesia estaba sufriendo una terrible persecución, debido a que Nerón acusó a los cristianos por haber incendiado a Roma. Los acusó falsamente y estas personas estaban sufriendo padecimientos. Y este Pedro decidió alentarlos y fortalecerlos por medio de estas palabras. ¿Qué está queriendo hacer aquí Pedro? Pedro quiere que estos creyentes que están sufriendo vivan victoriosos en medio de toda esta hostilidad, sin que pierdan la esperanza,
sin que se amarguen, sino que solamente confíen en el Señor y que sigan esperando su venida. Eso es lo que quiere aquí Pedro. Ahora, tal vez sus tormentos de esta iglesia, por lo que estaba pasando, no se compara con nuestras dificultades o situaciones. Pero esta carta ha sido escrita incluso para nuestro beneficio, para tu beneficio, para el mío, para el beneficio de nuestra iglesia. Entonces, mi anhelo es que con esta predicación cobremos ánimo, pero sobre todo glorifiquemos a Dios, mis hermanos, bajo cualquier circunstancia de tu vida. Les invito a que me acompañen al versículo 10, 1 Pedro 5, 10. Y vamos a iniciar con este primer punto, esta esperanza que menciona Pedro. Si me acompañan ahí con sus vistas, versículo 10 dice: Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo inicia el apóstol Pedro? Mas el Dios de toda gracia. Aquí Pedro está sabiendo quién es el proveedor de esa gracia. Pedro sabe que Dios es el que posee toda gracia. El Señor es el que nos ha otorgado gracia, tanto en el pasado, en el presente, y nos sigue otorgando gracia en el futuro. ¿Y saben qué, hermanos? Lo hará inclusive por toda la eternidad. Pedro dice, Él es el Dios de toda gracia. Pero en este caso, Pedro no se está refiriendo a todo este tipo de gracia, sino se está refiriendo a la gracia presente, a la que están recibiendo en este momento. Esa gracia que es la que fortalece al creyente en su caminar cristiano y que irá moldeando su carácter hasta que llegue a ser lo que debería de ser cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que de Él es toda la gracia. Tenemos un Dios que es toda paz, toda misericordia, toda consolación y todo amor. Su gracia nos salva, su gracia nos santifica, su gracia es la que nos ha estado sosteniendo, la que nos satisface. Y es esa gracia que nos cuida día con día. Un comentarista menciona, para el pecador tiene la gracia del perdón. Para el pecado tiene la gracia de la purificación y limpieza del corazón. Para la enfermedad tiene la gracia de la sanidad. Para la pena tiene la gracia de su presencia confortadora y sus preciosas promesas. Para la atención tiene la gracia de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él tiene gracia suficiente y más que suficiente para toda necesidad. Él es el Dios de toda gracia. Pedro sabía muy bien que en Dios toda la iglesia encontraría lo necesario para su sostenimiento y todas sus necesidades espirituales, mis hermanos. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Está acudiendo al Salvador, al Señor, porque de Él desciende toda dádiva y don perfecto, como lo dice su palabra. Tenemos un Dios que nos ha rescatado del hoyo y nos corona de favores y misericordias. El Señor nos ha rescatado de ese hoyo y nos ha salvado. Y abunda su bondad y compasión para con nosotros, como lo dice el Salmo 103. Es por eso que su gracia, en esta gracia preciosa que da el Señor, nosotros como creyentes hemos alcanzado salvación. Dios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice así: Pero por la gracia de Dios, ahí está la gracia de Dios, soy lo que soy, esto lo está diciendo Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo había alcanzado salvación. Y así cada uno de los creyentes
por medio de su gracia ha alcanzado salvación. Inclusive por medio de su gracia nos ha otorgado de un don. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esos talentos, ese don que Dios te ha otorgado, ha sido por su gracia. Tal es la gracia de nuestro Dios, que inclusive Él te sustenta con bienes materiales. Dios es el que te sostiene dándote dinero. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa gracia, mis hermanos, nos permite inclusive acercarnos a Dios en oración, acercarnos ante su trono. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sinceramente, mis hermanos, no podemos negar que Dios ha estado este año con nosotros y nos ha llenado de su gracia en todos los aspectos. Haz un poco de memoria. Piensa en todo lo que te ha dado Dios. Todos esos cuidados que te ha dado Dios durante este año. Todos esos favores. Podríamos pensar: el Señor me dio vida. El Señor me dio fuerzas. El Señor me dio salud, aliento. Él me estuvo sustentando. Él me dio perdón de mis pecados en este año. Él me dio de su amor. Él me otorgó de su misericordia. Inclusive me otorgó un crecimiento espiritual durante este año, donde he estado creciendo. Y a pesar de las circunstancias, hermanos, que puedas enfrentar durante este año, podemos estar seguros de que Dios seguirá otorgándonos de su preciosa gracia. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda gracia. Nos dará conforme a su voluntad, conforme a sus bondades y beneficios. Estarán ahí para nosotros, porque Él es el Dios de toda gracia. ¿A poco no es tener una verdadera esperanza? No en el dinero, no en las posesiones que se pueden perder, no en la salud que se pueden perder en este año. Es una verdadera esperanza que tenemos para este año, y no en cosas superficiales y pasajeras, que se pueden derrumbar en cualquier momento. Continúa Pedro diciendo: este Dios de toda gracia que nos llamó. Pedro reconoce el llamado eficaz que hace Dios. Si Dios no nos hubiera llamado, mis hermanos, seguiríamos completamente perdidos, apartados del Señor y muertos, escuchen esto, en nuestros delitos y pecados. Pero a pesar de que nosotros lo hemos estado negando, a pesar de que lo rechazábamos y a pesar de que huíamos de Él, fue por su gracia que nos rescató de este mundo caído y lleno de maldad. 1 Pedro 2:9 al 10 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel, lo que dice, que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pablo conoce este llamado. Dios, mis hermanos, no hizo una invitación que pudiéramos negar o inclusive rechazar. Al momento de nuestro llamado, el Señor hizo una convocatoria totalmente divina, un mandato real que no se puede rechazar ni ignorar. Nos atrajo hacia Él conforme a su gracia, conforme a sus propósitos eternos, es que nos llamó. Efesios 1. Del 4 al 6 nos dice: según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, no porque lo merezcamos, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el Señor Jesucristo. Pero este Pedro sabe algo muy importante. Ese llamado que hizo Dios a cada una de nuestras vidas incluye sufrimientos. Todo creyente va a experimentar aflicción, mis hermanos, en este caminar cristiano, en este caminar como peregrinos y extranjeros en esta tierra, vamos a sufrir. 1 Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados, para esto te llamó el Señor, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor nos ha llamado inclusive a sufrir en esta vida. Pero aunque el mundo nos aborrezca, aunque el mundo nos insulte, como creyentes, como ese ejemplo que nos dejó Cristo, nosotros buscamos el bien de los demás. Buscamos el bien espiritual de los demás. Por eso es que en dificultades un creyente puede orar, puede amar, puede perdonar, puede bendecir. Y rogamos a Dios inclusive por la salvación de esas personas que nos acusan, que nos maldicen, que nos persiguen. Anhelamos su salvación. 1 Pedro 3:9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que ¿qué? Fuisteis llamados para que heredéis bendición. Esta es una esperanza. No solo tenemos al Dios de toda gracia bendiciéndonos, cuidando de nosotros, sino que puedes confiar en que ese Dios que te llamó no te dejará, no te va a abandonar. A pesar de las aflicciones de este mundo, de todos esos padecimientos, de la persecución que puede tener un creyente, de esa enfermedad o de inclusive la muerte, no hay nada que nos separe de Él. Pues hemos sido llamados a pasar la eternidad en su presencia. Romanos 8:35-39 nos dice, hablando de este llamado y de que el Señor no nos dejará, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por su causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, vean lo que dice aquí Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el llamado eficaz que ha hecho nuestro Dios, y nada nos podrá separar de Él. Pero incluso ese llamado, mis hermanos, ese llamado a ser hijos de Dios, debe de animarnos a buscar la santificación en este año nuevo. 1 Juan 3, del 2 al 3 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tienes este llamado, esta gracia, tú debes de buscar en este año, esforzarte
para purificarte, para ser semejante a nuestro Dios. Esa es una verdadera esperanza, que el Señor te ha llamado y no te dejará durante este año y hasta que llegues a la gloria eterna. Por eso ahí, regresando al versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Hermanos, esta parte nos ayuda a ver más allá de los sufrimientos. Pedro está apuntando a la iglesia que estaba padeciendo persecución a que vean más allá de todos esos sufrimientos. Nuestra esperanza y vista está en la gloria eterna. No en las cosas materiales o terrenales, sino en nuestro Salvador Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para un destino que es magnífico. Ese destino magnífico que es una ciudad celestial. 1 Pedro 1, del 4 al 7 nos dice: para una herencia incorruptible y incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, vean lo que dice ahí, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometido a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mis hermanos, cualquier padecimiento que tengas en esta tierra debería ser eclipsada totalmente por la gloria eterna que nos espera. 2 Corintios 4:17 nos dice: porque esta, ¿qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si miramos hacia el objetivo, vamos a saber que nos espera una corona incorruptible. 1 Pedro 5:4 se los recuerda aquí el mismo apóstol: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pues, hermanos, si el Señor te ha llamado, el Señor te está llamando para que tú corras hacia la meta, para que llegues a ser semejante a Jesucristo. Filipenses 3, 11 y 14 nos dice, Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, nosotros no miramos qué es lo que nos depara el año nuevo. A ver qué nos va a esperar en este año nuevo. Nosotros como creyentes estamos anhelando esa ciudad celestial. Eso es lo que estamos buscando. Si analizamos la vida de un atleta, de estos atletas olímpicos, muchos de estos atletas padecen, muchos de estos atletas se cansan, estos atletas están abstiniendo de alimentos, renuncian a muchas cosas por tal de estar entrenando. Algunos de ellos inclusive son criticados, atacados, algunos de sus entrenadores los humillan. Están sufriendo, etcétera, etcétera. Pero estos atletas nunca se rinden, a pesar de las circunstancias, sino que al contrario. Un buen atleta se está esforzando
y da cada día más de sí. Porque su vista no está puesta en las dificultades, no está puesta en la preparación que está llevando a cabo, en su entrenamiento, sino que su vista está puesta en la meta, en esa victoria que quiere tener. Su esperanza está en subirse en un podio, en recibir un premio, en poder tener felicitaciones, el que le puedan decir: tú eres el mejor atleta en el mundo. Y así deberíamos de ser nosotros. Nuestra esperanza no está en las circunstancias que nos rodean, sino en la gloria eterna que nos espera. Esa es nuestra esperanza. J. Allen Blair dice: un amor insondable, una vida que no puede morir, todo esto es lo que nos está esperando. Una justicia que no puede ser empañada, una paz que no puede entender, un reposo que no puede ser turbado, un gozo que no puede ser disminuido, una esperanza que no puede ser defraudada, una luz que no puede ser interrumpida, una fuerza que no puede ser debilitada, una fuerza que no puede ser manchada, una belleza que no puede ser afeada, una sabiduría que no puede ser frustrada, recursos que no pueden agotarse. Eso es lo que nos está esperando. Y ahí el apóstol Pedro continúa diciendo que nos llamó a su gloria eterna. Y aquí hay algo muy importante. En Jesucristo. Todo esto que nos ha sido dado ha sido por los méritos de Cristo. Es solamente por medio de Jesucristo que hemos sido salvados y nos espera una gloria eterna, mis hermanos. No hay otra manera de agradar a Dios. No podemos llegar hacia Él por medio de nuestras obras, riquezas, por el estatus que tengas, por esa herencia racial o étnica, por nuestros deseos, por nuestra inteligencia, o algún sistema religioso que no sea Cristo. Mis hermanos, solo Cristo salva. Solo en Cristo hay salvación. Y déjame hacer aquí un paréntesis y referirme o dirigirme a ti, pecador, que no eres salvo. No importa si eres una visita, no importa si llevas mucho tiempo en la iglesia, puede que has estado renegando y te niegas a buscar y seguir a Dios. A lo mejor estás buscando iniciar el año haciendo tu voluntad, buscando tus propósitos, tus anhelos. Pero déjame decirte esto: solo en Jesucristo puedes gozar de vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y solo así serás salvo. No importa cuántos, no importa cuáles sean tus pecados, deja ya tu propia justicia. Corre a los brazos del Salvador, porque Él es el Dios, como dice Pedro aquí, de toda gracia, que da gloria eterna por medio de Jesucristo. Hermanos, con este versículo podemos decir: qué hermosa esperanza. Ahora, como creyentes, nos podemos identificar con Cristo. Estamos unidos a Él. Estamos dependiendo de Él. Y Él se encargará de llevarnos hasta la gloria eterna. Porque es por medio de Él. Es por sus méritos. Es por su amor. Por su perdón. Solamente por Cristo. Sigamos ahí, regresando a nuestro versículo. Aquí Pedro dice: después que hayáis padecido. Aquí Pedro es muy sincero y reconoce que hasta que lleguemos a la gloria, batallaremos con el pecado. Hasta que lleguemos a la gloria, seguiremos siendo atacados por Satanás. Continuaremos en contra de la corriente de este mundo. Lucharemos inclusive con nuestra naturaleza caída, con nuestro viejo hombre, ese viejo hombre que se va desgastando. Lo seguimos arrastrando
Por eso Pedro dice aquí, después de que hayáis padecido. Muy distinto al evangelio de la prosperidad de estos días. Podríamos estar diciendo aquí desde el púlpito, el Señor te va a bendecir, te va a fructificar todo este año. Pero podría decir, como que esa gente no lee las letras chiquitas del contrato al ser cristiano. Vas a sufrir, vas a padecer, porque vamos en contra de este mundo, vamos en contra de Satanás. Pero hay una gran diferencia, hermanos, porque con nosotros como creyentes tenemos una esperanza, esa esperanza que está en el Señor. Y sabemos que Él usará nuestra aflicción y todos nuestros padecimientos para irnos moldeando a semejanza de Cristo. Nos seguirá probando y puliendo. Así como ese fuego que va quitando todas las impurezas, es necesario que pasemos por ahí. Por eso Dios, durante este año, durante esta vida, en esta tierra, nos va a ir purificando. Nos va a ir santificando, te va a ir refinando, mi hermano. Nos irá quitando toda esa imperfección, te va a ir quitando toda esa corrupción que todavía hay en ti. Por lo tanto, no solo este año nuevo, sino toda nuestra vida estará llena de padecimientos. Pero ¿dónde está el aliento? ¿Dónde está la esperanza? Quiero decirte que aunque padezcamos, Dios seguirá siendo fiel y nos va a guardar. Segunda de Tesalonicenses 3:3 nos dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará, ¿de qué? Del mal. Ahí está el Señor para sostenerte en esa dificultad, en esas circunstancias. Eso es lo que va a venir durante de este año, porque el Señor nos sigue trabajando en nosotros, porque estamos en contra de este sistema, de este mundo caído. Pero aquí hay otro poco de esperanza. Regresando al versículo 10, Pedro dice que este sufrimiento, este padecimiento es por un poco de tiempo. Es un sufrimiento que será por solo poco tiempo. Es breve. Este sufrimiento es poquito, de corta duración. ¿Por qué es pequeña? Porque si la comparamos con la gloria eterna, es inmensa. Como le dice la palabra, es eterna. Esto solamente es un poquito de sufrimiento aquí en la tierra. Porque el fin de todas las cosas se está acercando, mis hermanos. Por eso es normal que durante el año seamos probados. A lo mejor este año pasado enfrentaste enfermedades, tristezas, pasaste por dolor, sufrimiento, etc. Como iglesia pasamos por problemas. Pasamos por problemas en lo individual. Pero la diferencia del mundo es que nosotros tenemos un gozo. Nosotros tenemos una esperanza eterna, mis hermanos. Sé que a veces somos débiles y podemos llegar a tener pensamientos como el salmista. No lo voy a leer, pero en el Salmo 73, si quieres leerlo en tu casa, podemos tener este tipo de pensamientos durante el año. Donde veas a los impíos y le digas al Señor, ¿por qué a ellos les va bien en todo el año, Señor? Parece como si tú estuvieras a su lado en lugar de estar en el mío. Pero al leer este salmo, el salmista reconoce y dice, y recuerda cuál va a ser el fin de estas personas. Una eternidad en el infierno. Más bien Dios te está cuidando de ti. Te está puliendo y perfeccionando para esta ciudad celestial. Dios está al control de todo y permite que esas circunstancias obren para el bien de tu vida. Ort Stanford dice, hablando de Dios,
Él controla todo y tiene su mano puesta sobre el termostato de las pruebas y vigila el reloj. Cuando sea el momento apropiado, quitará la prueba y volverá en gloria para poner fin a toda la hostilidad del mundo y el sufrimiento de los cristianos. Hermanos, el camino del creyente es un camino espinoso, es un camino difícil, pero que termina en gloria. Romanos 5, 3 al 4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. ¿Acaso nosotros decimos, estoy gozoso, gloriándome en mi tribulación? Es difícil. Pero Pablo está diciendo que esto es bueno porque produce paciencia. Y el versículo 4 dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pedro le está diciendo, tengan esperanza. Tenemos un Dios de toda gracia, un Dios que te llamó, un Dios que está trabajando en ti en medio de las pruebas. Pero te espera una ciudad celestial donde gozarás con tu Salvador. Eso es esperanza. No esperanza en el dinero, en todo lo que te pueda ofrecer este mundo. Esperanza en Dios mismo, esperanza en su palabra. Vamos a pasar al segundo punto: fortaleza. La segunda parte del versículo 10 dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí empieza a decir Pedro: Él mismo, a pesar de cruzar por pruebas y padecimientos, el Señor, Él personalmente se encargará de moldearnos. Nos provee todo lo necesario para irnos capacitando para su servicio. Nos va llevando por un proceso de santificación y maduración espiritual. Él mismo, está diciendo aquí Pedro. Él mismo se va a encargar de esta obra. Dios, mis hermanos, sí cumple sus objetivos, sí cumple sus promesas, sí cumple sus propósitos. Y no como muchos de nosotros, que muchas veces dejamos las cosas a medias. Él mismo se va a encargar. Dios no nos va a dejar fracasar, sino que nosotros cumpliremos sus propósitos eternos. A nosotros sí nos toca velar y resistir al enemigo, pero Dios está obrando en nosotros y por medio de nosotros. Él es como este general del ejército cristiano, de los creyentes, que no ha abandonado a sus tropas en medio de esta batalla temporal. Él no nos ha abandonado, mis hermanos. Y aquí podemos ver esa fortaleza que nos va a dar. Pedro aquí nos va a dar cuatro puntos en los que Dios está trabajando en nuestras vidas. Podríamos subrayarlos y decir, estos son los mejores propósitos de año nuevo que puedes tener el día de hoy, en los que deberías de enfocarte. Ahora, estos aspectos van a ocurrir completamente y perfectamente hasta que estemos en la gloria, en la presencia de nuestro Dios, y pasemos la eternidad junto a Él. Pero Dios ha iniciado la obra en nosotros, en cada uno de nosotros, mis hermanos. Veamos qué es lo que ruega aquí Pedro. Dice que después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Esa palabra significa perfeccionar, arreglar, algo que es restaurado. Como ejemplo, podríamos pensar que es como cuando tú arreglas algo que está roto, cuando tú arreglas algo que se ha deteriorado y lo dejas como algo nuevo. Así como los discípulos
enmendaban sus redes porque estaban deterioradas. Esa misma palabra la usan ahí. Es lo que está haciendo el Señor. Nos va perfeccionando, nos está arreglando. Dios nos va moldeando y perfeccionando para que seamos maduros espiritualmente. Dios está encargando de restaurarnos para llevarnos a esa plenitud. Dios está buscando eliminar todos esos defectos, esos pecados que aún tenemos. En su misericordia, Dios toma al pecador caído y lo perfecciona. Es decir, lo transforma en lo que debe de ser. Él se está encargando de terminar su obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Pues, hermanos, Dios no deja las cosas inconclusas. No es como nosotros, que dejamos a medias nuestros propósitos de año nuevo. Decimos, este año sí voy a hacer ejercicio. Pagamos el gimnasio y a medio año, adiós gimnasio. Decimos, este año sí voy a pintar mi casa y el cuarto queda a medio pintar. Este año sí voy a arreglar el fregadero. Este año sí voy a coser esa ropa que tengo ahí arrumbada. Este año sí voy a limpiar ese cuarto que tenemos ahí todos los tiliches. Este año, porque luego nos queremos ver más espirituales. Este año sí voy a iniciar mi lectura bíblica. Este año sí voy a orar. Este año sí voy a tener un devocional con mi familia. Pero mis hermanos, Dios no es como un escultor que deja su obra a medias. No es como un pintor que se le acabó la pintura. No es como un constructor que se le acabaron los materiales. El Señor se encargará de trabajar en nuestras vidas continuamente hasta aquel día cuando nos llame y alcancemos por fin esa perfección en el cielo. El mismo Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo de sufrimiento para que nosotros sigamos ese sufrimiento, ese camino, para que Dios nos vaya perfeccionando, moldeando a su imagen. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es necesaria la prueba, mis hermanos, porque las pruebas van moldeando nuestra fe. Las pruebas nos llevan a una comunión más íntima y profunda con Dios. Te lleva a tener una dependencia, una confianza total en Cristo. Sinceramente que cuando las pruebas pasan, aprendemos más. Es cuando el Señor va moldeando nuestro carácter. Nos vuelve más piadosos en esos momentos. Nos hace más justos. Nos ayuda a ser más amorosos, a ser más pacientes, a ser más fuertes en Él. Eso es lo que van haciendo las pruebas. Podría sonar algo descabellado, pero mi anhelo es que para nuestra iglesia Dios nos perfeccione este año. ¿Va a ser difícil? Sí, pero ahí va a estar el Señor. Pero es para que seamos moldeados a la imagen de Jesucristo. Y como dice aquí Pedro, para que seamos perfeccionados. ¿Qué otra cosa pide aquí el apóstol? Que el Señor los afirme. Que el Señor los sostenga. Esta palabra significa fijar firmemente. Cuando afirmas algo. Por ejemplo, es como cuando nosotros queremos colgar un cuadro y lo queremos fijar muy bien. Como cuando colocas ese soporte para la televisión, lo dejas firme para que no se caiga tu pantalla. Es como cuando traen una estatua y la ponen o la establecen fijamente en una base. Esto es lo que le está diciendo Pedro.
La idea de Pedro es como si les dijera: Dios esté afirmando su fe en estos momentos. Dios se va a encargar de hacer fuerte nuestra fe, incluso bajo las circunstancias difíciles. Él nos afirmará, Él nos va a establecer para que nada nos haga vacilar, para que nada nos tambalee. Es Dios el que nos va a ayudar a resistir los embates de esta vida. Él es el que nos sostiene para no caer. Ese es nuestro Dios. 1 Corintios 1:8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que hacen las pruebas, mis hermanos. Las pruebas y los sufrimientos hacen que los falsos creyentes renuncien a la fe. Lo vimos en Mateo 13, el Señor Jesucristo lo enseñó con la parábola del sembrador. No me voy a meter a leerlo, pero ahí vemos la semilla y los tipos de terrenos. Pero hablando de dos tipos de terrenos que menciona ahí Jesucristo, menciona que esa semilla cae entre pedregales y espinos, ese es otro. Los pedregales son esa presión al sufrimiento. Por eso mucha gente cuando le predica, cree en el Señor Jesucristo, te va a ir bien en la vida, se van a arreglar todos tus problemas. Cuando buscas a Jesucristo por algo que tú quieres nada más, una necesidad, viene la presión, el sufrimiento. Y dices, ese no es el Jesucristo que me ofrecieron. Gracias, yo me regreso a mi vida. Pero también están los que están entre espinos. Esa gente que escucha el Evangelio, pero de repente viene el amor al dinero, el amor al mundo, y se regresan a él. Estas personas no aguantan el sufrimiento. Estos falsos creyentes se regresan al mundo. Pero un verdadero creyente, mis hermanos, las pruebas lo vuelven más estables. Aprenden a soportar bajo esa presión. Aprenden a permanecer afianzados, a Dios. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Un verdadero creyente puede soportar en las dificultades. Entonces, este año, mis hermanos, vendrán pruebas, sí, pero establécete en Dios. Apóyate en Él. Permanece firme en Él. No en tus fuerzas, no en tu salud, no en tu intelecto. En este año recuerda que Dios no te ha dejado, sino que está afirmando tu fe con todas estas circunstancias. Eso es lo que va a hacer nuestro Dios. Y no solamente este año, en todo este caminar. La tercera cosa que pide Pedro aquí es que también los fortalezca. Aquí Pedro está diciendo que el Señor los haga fuertes, los haga vigorosos, como nosotros decimos, que te vuelvas robusto. Esta palabra se usa para hablar del entrenamiento que tienen los atletas, de esa preparación que tienen. Con ese entrenamiento y esa preparación es lo que los lleva a fortalecerse físicamente. Sus músculos van aumentando, su capacidad de resistencia. Su cuerpo desarrolla mayor capacidad de rendimiento. Y no solo en el entrenamiento. Todo esto también influye con una dieta adecuada, un descanso suficiente y evitar cualquier exceso que pueda perjudicarle. Pero aquí Pedro menciona que Dios nos fortalecerá. A pesar de nuestra debilidad, a pesar de las dudas que vengan durante el año, esas dudas que puedan acecharte,
Dios vigorizará, perdón, nuestro espíritu, tu alma, tu mente, para estar preparados para nuestra carrera espiritual. Dios se va a ir capacitando para tener un servicio activo para su gloria. Entiendo que Satanás quiere debilitarnos, quiere ir desgastando al creyente, pero Dios quiere hacer todo lo contrario. Va a usar las circunstancias para fortalecerte y para que puedas resistir. Pues hermanos, todas estas pruebas nos muestran claramente que necesitamos de Dios y nos ayudan a depender de Él y de su fortaleza. El apóstol Pablo conocía muy bien todo esto. Él era un claro ejemplo de esa fortaleza. Le voy a leer algunos versículos del apóstol Pablo. 2 Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿el qué? El poder de Cristo. No confíes en tus fuerzas, confía en tu debilidad y en la fortaleza del Señor. 2 Tesalonicenses 2:17 nos dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pues hermanos, en lugar de buscar hacer ejercicio simplemente este año, ¿por qué no buscas principalmente buscar el fortalecimiento espiritual? No estoy diciendo que no mantengas tu cuerpo sano, pero la prioridad es lo espiritual. Ejercítalo. Deja que tu entrenador celestial te dé vigor y fortaleza. Ejercítate en la justicia. ¿Por qué no te ejercitas en la piedad, en la fe, en el amor, la paciencia, la mansedumbre, para que puedas estar listo y preparado para pelear la buena batalla de la fe? Ejercítate en eso. Y veamos otro punto más que dice aquí el apóstol Pedro: y establezca. Esta palabra, themelion, significa cimiento, significa un fundamento, cuando vas a cimentar algo. Esta palabra se usa para referirse a esos fundamentos, esos cimientos de una construcción. ¿Qué hacen los cimientos? Evitan que una construcción se caiga, evitan que una construcción se hunda o que sea derribada por algún fenómeno natural. En nuestros días conocemos esas zapatas o esos pilotes que se encajan en la tierra, esos cajones de cimentación, esas pilas. Esos nuevos sistemas que son sobrepesos para que cuando tiemble no se caiga el edificio. Esos amortiguadores. Y aquí Pedro está diciendo y reconociendo que Dios es nuestro único fundamento. Que Dios es nuestra única seguridad y estabilidad ante cualquier circunstancia. Aunque la vida se torne como estas arenas movedizas. Déjame decirte esto, mis hermanos. Cristo es nuestra roca donde nos podemos establecer. El Señor es como un cimiento especial para que podamos resistir los ataques del enemigo. Por eso debemos de ser obedientes a su palabra, para que Él nos pueda mantener en pie. Mateo 7:25 habla de esta obediencia a la palabra de Dios. Esta parábola de estas dos casas.
Nada más les voy a leer versículo 25 que dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la roca. Mis hermanos, todos estos cuatro aspectos, Pedro nos ha estado hablando de la fortaleza que nos da Dios. Ya vimos una esperanza, pero ahorita estamos viendo esa fortaleza que nos da Dios. Él se encargará de no abandonarnos bajo las circunstancias de este año y de nuestra vida. Él nos va a perfeccionar en las pruebas, nos va a afirmar en las circunstancias, nos va a fortalecer en la debilidad y nos establecerá para no caer. Mis hermanos, el Señor quiere dotarnos de todo esto para no ser conmovidos. Quiere que nos vistamos con la armadura de Dios. ¿Por qué este año no estudias la armadura de Dios? Esa armadura de la fe. Para que puedas enfrentar esa batalla espiritual. Para que podamos llegar a nuestra morada espiritual perfeccionados. Podamos llegar listos para disfrutar de su gracia eterna. Con todo esto, hermanos, no quiero que le dejemos toda la obra a Dios. Porque podríamos cruzarnos de brazos este año. Tenemos que actuar con responsabilidad e inclusive esforzarnos cada uno de nosotros. ¿Por qué no te esfuerzas por ser obediente? ¿Por qué no te esfuerzas por amar a Dios por sobre todas las cosas este año? Estudia su palabra. Ora. Aprende a depender de Él. Voy a leer algunos pasajes que nos hablan de maneras en que podemos permanecer firmes. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está nuestro compromiso. Estad firmes, constantes. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, ¿y qué? Esforzaos. Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, aquí podríamos decir, no dependas de ti, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podríamos escuchar las palabras de Pablo a Timoteo, a este joven, en 2 Timoteo 2:1, que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Efesios 3:17-19, este pasaje que ya estudiamos con el pastor, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, ¿qué? La plenitud de Dios. Harry Lacy dice: el inevitable sufrimiento de la vida cristiana produce siempre el mismo bendito resultado en el carácter del creyente. Afinará la fe, ajustará el carácter, afinará y fortalecerá y establecerá al pueblo de Dios. ¿A poco no esto es hermoso, mis hermanos? Es una bendición todo esto. Saber que Dios quiere que tengamos todos esos beneficios, porque somos sus hijos. Esto es una gran esperanza. Esta es una gran fortaleza. Saber que incluso Dios está obrando para nuestro bien
en medio de las pruebas y los sufrimientos. Nosotros no estamos sufriendo persecución por Nerón. No está en juego nuestra vida por ser cristianos en este momento. Pero este era un gran aliento para esa gente. Y debe de ser aliento para nosotros, para las dificultades. Es una gran esperanza y fortaleza. Vamos a ver cómo termina el apóstol Pedro. Y vamos a ver el tercer punto, alabanza. Versículo 11. A él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Después de que Pedro habla de todas estas bendiciones, después de que el apóstol habla de todos estos cuidados que tiene Dios hacia nosotros, es como si Pedro explotara con una doxología de regocijo y alabanza a su Dios. Al escuchar esto, lo único que puede hacer Pedro es alabar a Dios. Por eso él dice, a él sea la gloria. Dios es el único que merece toda gloria y alabanza y honor. Inclusive, aunque Dios no nos hubiera llamado, aunque no nos hubiera salvado y otorgado esa gracia, él sería digno de toda alabanza. Amén. Pero ahora tenemos muchos más motivos para rendirle gloria, mis hermanos. Ya que ha entregado a Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestro perdón de pecados, porque ha iniciado su obra en nosotros y no va a fallar en completarla. Lo glorificamos por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará por cada uno de nosotros. Nuestra alabanza es para Él, no solo hoy, sino por toda la eternidad. El Salmo 148:13 dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Judas 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Se trata de Él, no se trata de nosotros. La gloria es suya, no es nuestra, no son nuestros méritos. No es que haya sido más sabio que la gente que está en el mundo. Ha sido su llamado. Ha sido su gracia la que nos ha salvado y por eso Él merece gloria y honra. Por eso explota en esta doxología el apóstol Pedro. Hermanos, miremos hacia atrás. Miremos el año que acaba de pasar. No podemos más que agradecer a Dios, porque Él ha sido bueno. Ha estado con nosotros todo este año. Y lo glorificamos, glorificamos su nombre porque nos ha sustentado y colmado de sus bendiciones. Por eso le damos gloria y honra. Termina diciendo el apóstol, y el imperio. Esa palabra significa fortaleza, esa palabra significa poder. Nuestro Dios tiene el control del universo, mis hermanos. Él es el rey y el emperador que domina todas las cosas. Su imperio es imposible de derrocar. Está establecido permanentemente. Y aunque en estos tiempos Dios le permite a la humanidad, Dios le permite a Satanás rebelarse, escucha esto, llegará el día en que Dios establecerá su reino completamente y ante Él toda rodilla se doblará y reconocerán que Cristo es el Señor. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jeremías 23:24,
¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salmo 66:7 dice, Él señorea con su poder, no nada más un ratito, para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Hermanos, qué hermoso, qué bendición saber que ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo. Deberíamos de confiar más en Dios durante este año, sabiendo que tiene el control de todo. Y nada va a pasar sin que Él lo permita, porque de Él es el imperio. Porque Él tiene todo el poder, Él tiene toda la sabiduría, Él tiene toda la autoridad. Porque tenemos un Dios que es soberano. Y su imperio no tendrá fin. Por eso en esos momentos de aflicción y prueba, no dudes en venir a clamar a Él en oración, sabiendo que tiene el control de todo y que todas sus bendiciones y misericordias provienen de Él. De Él es la gloria, la honra, el imperio. Y termina diciendo Pedro, por los siglos de los siglos. La gloria y el imperio pertenecen por siempre y para siempre a nuestro Dios. Me gustaría terminar esta predicación con la última palabra que usa Pedro. Termina diciendo el apóstol, amén. Pablo está diciendo, perdón Pedro, que así sea. Es como si él dijera, así va a ser. Esto es cierto, esto es algo firme en que se puede confiar, esto es digno de confianza, esto es cierto. Pedro tiene completa esperanza y fortaleza en que Dios así lo hará. Mis hermanos, Dios seguirá siendo fiel este año. Seguirá reinando, seguirá perfeccionándonos y seguirá sustentándonos. Por eso hoy damos gloria y honra a su nombre. Vamos a orar. Padre, hoy queremos glorificar tu nombre, bendecirte, en exaltarte, porque has sido bueno con nosotros en este año. Ha habido dificultades, pero nada ha escapado de tus manos, Señor. Sabemos que en este año nuevo pueden venir circunstancias difíciles, pero rogamos que tengamos estos versículos en nuestra mente, no solamente este año nuevo, sino en toda nuestra vida, Padre. Te damos gracias porque tú nos has llamado, nos colmas de todas tus bondades, de toda esa gracia día con día, Padre. Nos fortaleces, nos sostienes. Y todo esto ha sido por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pudiste dejarnos morir, perdernos en el infierno eternamente. Pero te ha placido darnos ahora una gloria eterna, donde podemos estar delante de tu presencia, Padre. Te ruego que en este año las circunstancias y todo lo que nos ofrezca el mundo sean vanos para nosotros, Padre. Que nosotros como iglesia pongamos nuestra vista en tu Hijo Jesucristo. Que corramos la carrera con gozo, esforzándonos día con día, Padre, pero reconociendo que nosotros somos débiles y necesitamos que nos sustentes, Padre. Gracias porque nuestra salvación no se pierde. Tú no la has otorgado. Y que a pesar de que venga la muerte en este año, es solo un padecimiento corto en esta vida, Padre. Porque pasaremos la eternidad delante de ti, alabándote, glorificándote, Padre. Pero te ruego que como iglesia nos afirmes, nos cimientes, nos fortalezcas, que no nos dejes caer en pecado, sino ayúdanos a que este año nuestro propósito sea crecer en santidad,
ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo, Padre. Pero gracias porque la obra depende de ti. Pero ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a ser constantes al reunirnos como iglesia. Ayúdanos a desgastarnos por ti en este año, con ese don que nos has dado, Padre. No te rogamos que crezca la iglesia, sino que crezcamos nosotros. Amén. Pero también tú eres bueno y has de traer a los que han de ser salvos. Obra conforme a tu voluntad. Que seamos valientes, que prediquemos con denuedo, que seamos familias comprometidas, tanto padres, madres, hijos, y que el mundo pueda ver en nuestras vidas a Jesucristo reflejado, Padre. Pero te damos la gloria y honra, teniendo esa esperanza, teniendo esa fortaleza de que un día regresarás por nosotros, o ya sea que nos llames a tu presencia en cualquiera de estos días. Pero estamos firmes en ti, en este cimiento que es Cristo Jesús. Y hoy queremos terminar este año dándote toda la gloria y honra que tú mereces, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza. Te amamos y te glorificamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener